nada, me gustaría darles un soplo de ánimo a todas las viudas que se deshacen hoy en lágrimas ante la pérdida de nuestra sardina y decirles que ella fue feliz hasta el extremo. Ayer, hasta altas horas de la madrugada, entre vampiros y Dráculas y en su querido municipio Santa Lucía. La sardina, mientras vivió, pudo con el miedo. A continuación, les voy a relatar las últimas voluntades de nuestra sardina más tenebrosa. En esta última hora, que cesen los lamentos, que calle la gritería y se oiga mi testamento. Que oigan, en Santa Lucía acaba ya el carnaval. Que todos guarden silencio y mantengan el disfraz. Pronto las llamas me convertirán en ceniza y el viento las repartirá de Pozo Izquierdo a Santa Lucía. Pero antes quiero repartir mis tesoros más queridos a mi gente, mis amigos y mis animados vecinos. Mi boca a todos los niños y jóvenes de Santa Lucía, para que se coman el mundo que tienen por delante, para que saboreen las cosas buenas que tiene la vida y para que sean el motor alegre y dinámico para seguir construyendo un mundo más justo. Mi lomo fuerte es para todos los carnavaleros y carnavaleras, especialmente los trabajadores del taller de animación que hacen posible que cada año en vecindario vivamos un carnaval lleno de fiesta y risas. Los trabajadores del Ateneo, los de festejos, de la oficina de seguridad, los compañeros de las concejalías de mayores y educación y los de este canal que me sacan favorecida hasta en mis últimos momentos. Mis agallas son para las mujeres, todas, para que juntas sigamos luchando por no perder derechos que habíamos conseguido tras muchos años de lucha y que ahora quieren tirar abajo con una ley escrita en un despacho sin escuchar a nadie. Al gobierno de Canarias les dejo mis ojos, grandes y vivos, a ver si un día se da un paseíto por nuestro municipio y con los ojos bien abiertos se da cuenta que aún estamos esperando por los centros educativos necesarios y por la finalización de nuestro centro de salud. Mi cola para que sirva de impulso a todos los colectivos y asociaciones, los de mayores, las asociaciones culturales, los clubes deportivos, las AMPAs, las asociaciones de vecinos, para que sigan con el compromiso tan importante que tienen en el trabajo por la convivencia. Tengo que decirles que mis escamas son suaves, casi casi como la piel humana. Por eso se las voy a dejar a Mariano Rajoy, para que pruebe a ponerse en la piel de todos los que están pasando dificultades. A lo mejor así ve más claro que tiene que cambiar su forma de hacer política. No quiero despedirme sin acordarme de mis vecinos y vecinas, de mi querido municipio de Santa Lucía. Quiero dejarles mis aletas, porque son el motor de estos carnavales, los que hacen que la fiesta sea de música y baile, de convivencia y diversión. Y porque ellos son los que durante todo el año cuidan que Santa Lucía siga siendo este pueblo optimista, vivo y en constante movimiento. Sin más que pedirles que hagan cumplir sus deseos, ¡fuego a la sardina! ¡Gracias!
Guaira, de Mineo, Ecuador. Ecuador exporta, exporta calidad. Arrancamos ahora. De Europa.
Soñar.
para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué? Mejor disfraz.